Recientemente se dio a conocer que un hombre fue arrestado y acusado de fraude de seguro en Estados Unidos. La razón: unos hielos. De acuerdo con información de AP News, el hecho ocurrió el año pasado en una compañía de Nueva Jersey. Alexander Goldinsky, de 57 años, quien trabajaba como contratista independiente, decidió arrojar hielo al suelo de la sala de descanso para simular una caída. Tras esto, esperó hasta que lo encontraran afirmó el fiscal del condado de Middlesex, Andrew Carey. Entre septiembre y noviembre de 2018, Goldinsky presentó un reclamo falso de seguro por los servicios de ambulancia y el tratamiento que, según afirmó, recibió como resultado de las lesiones sufridas en la caída. La empresa analizó las grabaciones y descubrió la mentira. Este 15 de enero fue detenido para asistir a una citación en la corte, aunque posteriormente fue puesto en libertad. Goldinsky deberá comparecer ante el tribunal el próximo 7 de febrero.